Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hello. Hola, hola. Hi. Buenas noches, Noé. ¿Cómo está? Good night, Vicky. I'm fine. Thank you. No me lo va a creer, pero usted es el único puntual en día viernes, Noé. Veamos quién es el siguiente. Don Luis Bonilla. Yes, es el segundo, yes. Vamos a ver dónde están los demás. Qué barbaridad. Se fueron de parranda el día viernes, don. Viernes. All right, give me one moment. Vamos a iniciar de todos modos. Sí, cabal, que se incorporen. Denme un minuto, don, para ponerle la presentación acá. Una pregunta. Dígame. ¿Dónde puedo, recuerdo haber visto que una de las personas era que tenían que colocar el nombre en base al Luis, pero no tiene la opción, porque no es en el chat? Todos los días cuando se entra a la plataforma y a la hora de la clase no hay donde cambiar de, digamos, colocar el nombre. Lo que pasa es que el nombre lo tiene que poner cuando usted la primera vez que inicia, que se mete a la clase en Zoom, y ahí queda ya Noé Vázquez Ponce. Yo lo veo en pantalla, su nombre ya. Okay. Yes. Ya. Yeah. So ahí estamos bien. Veamos cuántos hay ya conectados. Participantes, tengo a Noé, Adonis, sí, Adonis, y tengo a Xochitl. Ok. Solo ustedes han venido temprano. Me siento indignada que la gente venga tarde en mis clases. Hola. Yes. ¿Quién me está hablando? Teacher. Dígame. Hello. Hello, dígame. Sánchez está escribiendo, teacher. Veamos. Solo... El día de hoy tengo turno en el hospital, solo escucho la clase. No hay problema, Xochitl, gracias por avisar. Y veamos quién estaba hablando. 7B tarde, Adonis. Se le escucha cortado, solo escucho que me dice Miss, pero no escucho nada más. I am free. Ok, ¿quién es 7B Targadones? Si me dice su nombre. Miss. Uh-huh. Hello, hello. Hello. Lo siento, mira, me quiero entrar por mi correo. Usted es del niño. Ah, ok. De mi niño. Vaya, pero ¿cuál es su nombre? Pero dígame su nombre, porque no puedo adivinar por el nombre María del niño. María Sigüenza. Vaya, María. María Sigüenza. De acuerdo, entonces 7B es María Sigüenza. Gracias por avisar, María. Sí, pero fue un error, yo no podía entrar por el otro y mire, con ese entré. Pero lo felicito porque se lo busca, María, está muy bien. No se preocupe, ya me dijo, ya. Esperemos que no se me olvide el resto de la clase. Thank you. So, ya sé que va a estar solo escuchando. Azucena, bienvenida. Tarde, pero llega. Thank you for being here. Miss. Venía corriendo. Y así le digo a Don Noé, solo Don Noé, el solito en la clase. Estoy esperando. A ver, me confirma. ¿Tiene una clase, verdad? ¿Perdón? Antes sí, está en clase, porque al parecer hay un mensaje ahí de que ya tiene otra reunión. Sí, sí, pero ya, estamos acá con todo. Veamos. Ya pueden ver mi pantalla, me confirman, por favor. Ya. Vale, solo voy a tirar la presentación aparte. Un minuto, se lo voy a compartir. Ok, ahora vamos a iniciar un nuevo tiempo gramatical. Hasta el día de ayer, los primeros dos días, que fueron miércoles y jueves, estábamos viendo, terminando de ver las preguntas de WH, que también, qué tanto, con qué frecuencia o cada cuánto, ¿verdad? Esas eran parte del tema gramatical del módulo anterior y con eso se cerraba. Ahora iniciamos un nuevo tema gramatical y va a requerir que ustedes pongan un poquito de esfuerzo extra de su parte
para poder desarrollarlo bien, porque vamos a entrar a Simple Past. Pero antes de, vamos a hacer un repaso breve de cosas básicas, ¿verdad? Lo que quiero siempre es asegurarme que ustedes están en este módulo, pero no han olvidado lo de los anteriores, ¿right? So, exercise number one. Exercise number one. Create one negative sentence in simple present with the verb to be. Me tienen que dar una oración en negativo usando el verbo to be en presente. No usando do or does, do not or does not. Usando el verbo to be en negativo. Ok. Si no se acuerdan, aquí es donde dice Miss. Qué bárbaro lo que me pregunté, no me acuerdo. Pero si se acuerdan y ya la tienen, pueden levantar sus manitas. Veamos. Vaya, les voy a dar un par de oraciones yo en negativo y después ya tendrían que estar listos. Ok. I am not a Spanish teacher. I am not a Spanish teacher. Yo no soy una profesora de español. De hecho, mi español es bien malo. Pero esa es la idea. Negative present verb to be. I am not an Spanish teacher, right? En tercera persona. Carla is not in the office. Carla is not in the office. Carla no está en la oficina. Y en plural, we are not sad. We are not sad. Nosotros no estamos tristes. We are not sad. ¿Ok? Veamos, ¿quién ya tiene listas sus oraciones en negativo con el verbo to be? Solo una realmente. Levantemos la manita, please. O los empiezo a llamar yo. Veamos, Noé, por favor. I'm not working this morning. Ese es presente progresivo. I am not working this morning. Si es negativa y si está bien hecha, ¿no? Si está bien hecha. Exacto, solo que uso progresivo. Sería más o menos como I am not. Y puede adaptarla. I am not at work. At work. Uh-huh. Y ahí está en presente, ¿verdad? Simple. Very good. María Sigüenza ya tiene su oración. Veamos. I am not nurse. Very good. I am not a nurse. Thank you. Azucena. I am not in the shower. Very good. Thank you. Eliseo. I am not teacher science. I am not science teacher. Very good. Laura Pamela. I am not play soccer on Monday. Ooh, I am not play. ¿Puedo combinar el verbo to be con verbo de acción? En presente. Ser o estar no puede ir a la parte de un verbo de acción en presente. Yo puedo decir I am not a soccer player. Yo no soy jugadora de fútbol, ¿verdad? Pero I am not play, no se puede. No puede ir verbo to be a la parte de un verbo de acción en presente. Hagámosla de nuevo. Cambiémosla un poquito. Entonces, no sería de ponerle play. Play sería, por ejemplo, I don't play. Yo no juego. Pero I am play o I am not play, no se puede. Le quita el play y veamos cómo queda. Yo no soy o no estoy, que sería el verbo to be. Ajustemos un poquito la oración y me la dice de nuevo. Veamos, Laura.
la verdad, mis ando perdida. Vaya, no se preocupe, que para esto es este pedacito, para refrescarnos la memoria, ¿verdad? Yo quiero asegurarme que no se les haya olvidado lo que ya vieron, para que sigamos avanzando. Ok, Laura, ¿qué quería decir en su oración? Veamos. Pues, yo no juego fútbol los lunes. Ok, esa es una oración negativa correcta en presente, pero es una oración de acción. Usted diría, I don't play soccer. Yo no juego soccer los lunes. I don't play soccer on Monday. Pero no puede usar el verbo to be porque si se fija ni en español lo ocupa. Ser o estar no entra en esa oración. Usted dijo, yo no juego. No dijo, yo no soy juego, yo no estoy juego. No encaja el verbo to be. Busquemos otra oración en negativo, Laura, donde sí puede usar el verbo to be en negativo. Y yo le ayudo a traducirla, veamos. Como la que yo les decía, yo no soy profesora de español. I am not a Spanish teacher. Veamos. Sería, you are not very beautiful. No, no, teacher, usted no, o sea. A la voz, a la hora. Ajá, ya con intención, yo ayudándola. No. Son bromas, Laura, no se preocupe. Está correcta su oración, gramaticalmente está correcta. Y eso es lo que yo quería, que refresquen la memoria, ¿verdad? Para ir avanzando, siempre tengo que tener presente lo que ya aprendí, ¿right? Very good. Siguiente ejercicio. Create one WH question in simple present with the verb to be. Mismo escenario, usando el verbo to be en presente, van a hacer una pregunta de información, ¿ok? Por ejemplo, what do you do? Esa no puede ser porque ya no lleva el verbo to be. Pero si yo les pregunto, where are you? Si yo le pregunto a Eliseo, where are you? I'm okay. No le dije how are you, where, ¿a dónde? Ah, perdón. ¿Qué me contestaría, Eliseo? Si yo le pregunto, Eliseo, where are you? ¿A dónde anda, Eliseo? Where are you? Viene Eliseo y contesta con el mismo verbo to be. I am in the park. Usando el mismo verbo to be. I am in the park, exactly. Very good. Okay. Puede ser en tercera persona, puede ser en plural. Por ejemplo, where is my mother living? ¿A dónde está viviendo mi mamá? Ese sería progresivo, pero es igual está usando el verbo to be. Que al final es lo que necesito asegurarme, que lo puedan manejar, porque lo vamos a volver a ver este mes y este mes va a ser en otro tiempo gramatical. Así que vamos a ver. Si ya tienen su pregunta con WH, en presente simple con el verbo to be. Levantemos la manita y empecemos a participar. María. Who is he? Perfect. Y está correcta. ¿Quién es él? Who is he? WH, información, verbo to be is, sujeto he. Who is he? ¿Quién es él? Muy bien, María. Thank you. Noé. Where are you now? ¿A dónde estás en este momento? Where are you now? Very good, Noé. Azucena. Are you talk about horror movies? Veamos, ¿qué quiere decir ahí, Azucena? ¿Estás tú hablando de películas de terror? Hablando, ¿eso es presente o progresivo? Talk. Ay, es progresivo. Ajá. Ahí sería, are you talking? Y estaría bien, ¿ok? Are you talking? No quería usarlo con ING porque pensé que iba a estar mal. No está mal. Siempre y cuando lo ocupen correctamente, yo les valgo la oración, ¿ok? No se preocupen. Pero sí me interesa saber o confirmar que lo pueden utilizar, que ya lo dominan, digamos, en ese tiempo, porque vamos a entrar a otro que es un poquito más avanzado. Y si no dominamos uno, nos va a ser bien difícil el otro. Ok, seguimos. Cindy, Tatiana.
Where is the park? Very good. ¿A dónde está el parque? Me perdí. Where is the park? Thank you. Eliseo, please. Eliseo está. Tengo una, pero creo que no es correcta. Tengo una duda. Vale, veamos. Is tired. ¿Él está enfermo? Sick. Is he sick? Porque tired es cansado. Uh-huh. Ok. Entonces ahí usted diría, is he sick? Is el verbo to be, he es el sujeto, sick. Sería en este caso el complemento. Is he sick? ¿Verdad? Thank you. Ok. Laura, Pamela, please. Laura. Hola. Su oración. Ah, ya, no sé si estaría bien. What do you do? What do you do está correcta, está en presente, pero no está usando el verbo to be, Laura. Hagamos una usando el verbo to be, ser o estar. Por ejemplo, si usted quiere preguntarle a alguien, ¿a dónde está tu carro? ¿Cómo se lo preguntaría? Sería, where is your car? Correcto, ¿ya se fijó? Ya hizo una pregunta con el verbo to be en presente. Where is your car? Sí lo saben, sí que lo saben, porque esto ya lo vieron. Pero para eso necesitamos este tipo de momentitos en las clases de refreshers, de refrescarnos la memoria, ¿de acuerdo? A veces no tenemos con quién más practicar lo que ya vimos, entonces sirven esos espacios así, antes de ir avanzando. Next, Rodolfo Cruz. Who is the best soccer player of Argentina? Very good, correct. And, bueno, Xochitl está solo escuchando, así que no hay problema. Bueno, ya refrescamos. Asegurémonos, si usted sintió a conciencia, híjole, todavía se me estaba olvidando o me falta repasarlo, tiene el fin de semana, asegúrese de que lo repasó y que quedó claro. Si no, todavía el lunes me puede preguntar, no se preocupe, ¿de acuerdo? Next, we have a conversation. We need two volunteers. One is going to be Rick and the other person is going to be Meg. Al final del día, somos 9 participantes ahorita, así que todos van a haber leído la conversación. Veamos quién quiere iniciar. Azucena, usted va a ser Rick. Rodolfo, usted va a ser Meg en la primera ronda. Veamos. So, what did you last weekend, Rodolfo? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the Lockets? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today, Spanish test. Oh, Spanish test is today. I forget all about that. Don't worry, you always get an A. Very good, thank you. Vamos a empezar, antes de que los demás continúen, vamos a empezar haciendo un repaso de pronunciación, ¿ok? Vamos a iniciar con este had. El pasado del verbo tener, had. En presente, have. Se ha propuesto toda la colonia, niños. Dispensen. Ok. Have. El pasado de have. Have. Si se fijan, casi que vibran los labios. Have. Presente. Had. En pasado. Ok. Luego tenemos sang. Right. Pasado de sing. Cantar. Sing. Sang, en pasado, ¿ok? Sang. Luego tenemos stayed. Ese es el otro que quería mencionar. Stayed. El pasado de stay, quedar, quedarse. Stay, hasta donde está la Y. Stay, stay, ese es el presente. Con la ED es en pasado.
Existen dos tipos de verbos. Ustedes ya saben esto, regulares e irregulares. Los verbos regulares lo que tienen en común es que en pasado todos, absolutamente todos, terminan con ed. Pero a pesar de que todos terminan igual, existen tres reglas de pronunciación diferentes. Una es ti, la otra es di y la otra es id. En este escenario, stayed, suena como id al final, right? Stayed. Study es en presente y en pasado sería studied. Okay? No es studied, es studied. Okay? Y vibra, did, studied. Okay? Pasado. And then forgot. Ahí no dice forget. Forget es en presente. Olvidar. Forgot es el pasado. Y suena como O-A. Forgot. Ese es un irregular porque sí cambió. Forgot. El pasado del verbo olvidar. ¿Ok? Good. Vamos a leerlo una vez más. Otros dos voluntarios. Ahorita pasaron Rodolfo y Azucena. Y vamos, ¿quiénes más van a leer esto? Laura, ¿usted Mi va teacher. A ser? Laura, ¿usted va a ser? Ay, Diosito. Espérame. Y María, ¿usted va a ser Meg? Laura, usted es Rick y María es Meg. Hey. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for 2 days Spanish test. Oh, Spanish test is today. Forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Very good. Thank you. Two more volunteers, please. Dos voluntarios más para leer esta misma conversación. Veamos. Volunteers. Levanten esas manos. Qué bárbaros. Veamos. Bueno, los vamos a llamar por nombre. Eliseo ya leyó en esta conversación usted, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, usted va a ser Rick en esta y bueno, Xochitl no puede. Ay, que estamos disparejos, somos 9. Voy a necesitar que alguien se repita. Cindy, ¿podría ser Meg de nuevo, please? Bueno. Thank you. Ok, Eliseo, usted es Rick, Cindy es Meg. Vamos. Ok, so what did you do last weekend, Meg? I had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucy? No, we did. We went to the new place downtown. How about you? Do you go to anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for 2 days Spanish test. Or Spanish test is today? I forget all about that. Don't worry, you always get an I. Very good, thank you. Okay, quiero que noten algo importante. Vamos a empezar a ver esta conversación en el preámbulo para el tema gramatical de ahora, que sería simple past. Vamos a iniciar a ver pasado simple. En presente, ustedes tienen el auxiliar do para todos los sujetos menos tercera persona. Y does para todas las terceras personas, correct? Eso es en presente, do or does. Varía tercera persona does, todos los demás de tú. En pasado, yo tengo el auxiliar did. Solamente es un auxiliar para todos los pronombres. ¿Okay? No importa si es primera, segunda, tercera, plural. Did es el auxiliar que usted va a utilizar.
¿En qué escenarios lo ocupo? Solamente en preguntas y en negativo. Para oraciones afirmativas en pasado, yo no ocupo el auxiliar did. No es necesario. Y ya lo vamos a ver la estructura. ¿Okay? Si se fijan acá en la conversación, el did solo está en preguntas, ¿verdad? O en negativo lo van a ver también. Entonces, otro punto que quiero que noten es que en esta conversación hay más de un tiempo gramatical que está siendo usado. ¿Quién me puede decir cuántos tiempos gramaticales encontraron ustedes? Aparte del pasado simple, obvio. ¿Qué otro tiempo gramatical ven en la conversación? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el otro tiempo gramatical que encuentran en esta conversación? Aparte de pasado simple. Miren esta expresión. That sounds like fun. You always get an A. ¿Qué tiempo es ese? No es pasado. Eso se lo aseguro. ¿Qué tiempo es ese? Simple present. Thank you, Cindy. Es correcto. Ese es simple present. Eso lo acaban de ver ustedes, right? So, una vez que yo ya tengo más de un tiempo gramatical, puedo empezar a generar conversaciones en las que ocupo más de un tiempo gramatical. Porque naturalmente así nos comunicamos los humanos. No hablamos siempre en pasado, siempre en futuro, siempre. No. La idea es que a medida yo voy obteniendo más tiempos gramaticales, desbloqueados, como dicen, que voy aprendiéndolos, voy haciendo conversaciones en las que puedo incluirlos, right? No solamente uno, sino varios. So, vamos a ver lo que sigue. Simple past. Vamos a iniciar viendo yes or no questions, ¿ok? Preguntas de sí o no. ¿Quién quiere leer la estructura? Veamos. Tenemos tres acá. Uno va a leer la estructura, el segundo va a leer los examples de acá y el tercero va a leer los examples de acá. Veamos, Rodolfo, usted lee la estructura, por favor. Azucena, usted va a leer los primeros ejemplos y Laura el último bloque de ejemplos. Vamos, please. Rodolfo. Está en mute, Rodolfo, no lo escuchamos. Sorry. Did subject verb in the base form in the last the complement? Thank you. ¿Cómo se dice más en inglés, Rodolfo? I don't remember. Plus. 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 Uh-huh. Yes, plus. Okay, did plus the subject plus the verb importante in the base form. Plus complement. Y esto como regla gramatical. Siempre que ustedes vean un auxiliary de otros tiempos que no sean presente y hay un auxiliar en la oración, el verbo que sigue va a mantener la forma base. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el auxiliar. Él hace el cambio. Él ajusta la oración al tiempo en que se está hablando. Por tanto, el verbo se queda igual. Pero eso solo pasa si hay auxiliar en la oración. ¿De acuerdo? Como es este, el caso de las preguntas de sí o no, ¿verdad? So, veamos ejemplo número uno, please. Example number one. Did you work on Saturday? Yes, I did. Yes, I worked on Saturday. No, I did not. No, I didn't work on Saturday. Thank you. Noten que existen cuatro versiones para contestar. Cuatro respuestas les puse ahí para la misma pregunta. So, short answers and long answers, right? Aunque son de sí o no las dos, pero existe la forma larga y la forma corta de responder. Si a mí me preguntan, Miss, did you work on Saturday? Si yo les contesto, yes, I did, gramaticalmente está correcto, pero ustedes lo primero que van a pensar, quizás está enojada la Miss, porque bien seco me contestó. ¿Trabajó el sábado? Sí. ¿Verdad? Diferencia es que usted me diga, Miss, ¿trabajó el sábado? Sí, claro que trabajé el sábado y todos los días de mi vida, ¿verdad? Right? So, las respuestas largas casi siempre están parafraseando lo que se pregunta. ¿Ok? Miren. Did you work on Saturday? Yes, I worked on Saturday. Si no quiero contestar largo, yes, I did.
con el auxiliar. Versión corta, ¿ok? Para los negativos es exactamente la misma historia. No, sujeto, auxiliar, not. O versión larga, no, sujeto, didn't o did not, verbo. ¿Ok? Si se fijan, acá en la oración afirmativa, no está el did, no lleva auxiliar. Por tanto, el verbo sí cambia. Miren, worked. Worked. Esa ED suena como la letra T, worked. ¿Ok? Ahí cambia el verbo porque no tengo un auxiliar. Pero miren acá, en la negativa, como está el auxiliar, el verbo se quedó en su forma base. Eso es lo que nos está explicando aquí la estructura. ¿Ok? Example number two, please. Okay, did Mauricio go anywhere last weekend? Yes, he did. Yes, he went to the movies. No, he did not. No, he didn't go anywhere. Okay, anywhere tiene un dato curioso. Puede significar dos cosas dependiendo del contexto. Puede ser negativa y puede ser positiva. Anywhere, did Mauricio go anywhere last weekend? En positivo sería, Mauricio fue a alguna parte. Fue a alguna parte el fin de. Pero si lo ocupo en negativo, se vuelve ninguna parte. No, él no fue a ninguna parte. Es la misma palabra, miren, anywhere, anywhere. Pero dependiendo del contexto, puede ser positiva o negativa, ¿ok? Puede ser alguna o puede ser ninguna, ¿ok? So, preguntas hasta ahorita, antes de moverme. En el caso de algunas, no recuerdo, no podría ser somewhere. Somewhere es algún lugar. Somewhere es alguno. Uh-huh. Ah, okay. Yes. Very good. Ahora, que ya tienen la estructura para hacer preguntas de sí o no en pasado, van a escribir tres preguntas de sí o no en pasado, okay? Asegurémonos de que no ocupen el mismo verbo. Make sure you use a different subject and a different verb in each question. Hagamos solamente dos, solo dos preguntas. Pero en cada una tiene que ir un sujeto diferente y un verbo diferente, ¿de acuerdo? Les voy a poner la estructura aquí mismo. De regreso, ¿ok? Para que la puedan tener como guía para sus acciones. Por ejemplo, ¿did Carlos drink Coca-Cola last night? Did my father cook the dinner? Okay, it can be anything, literally anything. Pero tenemos que asegurarnos que lleve la estructura. Son las 35, a las 37 vamos a empezar. Les voy a dar dos minutos para que generen sus dos preguntas. ¿Qué se les van a hacer a sus compañeros o compañeras? One more minute, un minuto más. Si ya tienen sus oraciones, también pueden levantar la mano e iniciamos. Vamos, Laura Pamela, usted le va a preguntar a Rodolfo Cruz en este momento. Laura está en mute. Did you watch TV last night? Good. Did you watch TV last night? No, I didn't watch TV the last night. Very good. Laura, second question, please. Did
pero no la hice para él, no sé si hay problema. O, no, sería. No, no importa. Igual él se adapta y contesta, no se preocupe. Ah, ok. Did you study for the exam? Okay, did you study for the exam? No, I didn't study for the exam. Good. Rodolfo, ¿verdad? Usted le va a preguntar a María Sigüenza, please. Did you run in the morning? Run or run? Run or run, Rodolfo? In the morning. Ajá, ¿se dice run o se dice run? Run, suena como una O. Esa U no suena así, suena como O, run. Did you run in the morning, María? No, I didn't. Very good. Second question. Did you eat a fruit in the lunch? Did you eat a fruit in the lunch, Maria? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Oh, yes, I ate a fruit in the lunch. Very good. Maria, usted le va a preguntar a Cindy Tatiana. Cindy, did... Ay, perdón. Sí. Did you rest yesterday? No, I did read in the yesterday. No, I did or no, I didn't. No, I didn't. Correct. Thank you. Segunda pregunta, María. Did you come at home last night? Did you come home last night? Viniste a la casa anoche. Did you come home last night? I didn't come last night. De nuevo, Cindy. Yes, I didn't come last night. ¿Por qué me dice sí? No vine a la casa. Yes, I did. Ajá, yes, I did. Hasta ahí. ¿Y la versión larga? Yes, I come last came. Night. Yes, I came to the house last night. Importante, si voy a usar la versión larga, no voy a usar auxiliar, entonces solo cambio el verbo pasado, ¿verdad? As María le dijo, did you come home last night? Y Cindy le contestó la pregunta corta, yes, I did, o no, I did. Versión larga, no, I didn't come, o yes, I came home, right? Thank you, María. Cindy, usted le pregunta a Eliseo, por favor. You make dinner on Tuesday? De nuevo? Did you make dinner on Tuesday? Did you make dinner on Tuesday? No, I did not. Very good. Second question. Do you do your homework? Yes, I do. ¿El pasado de do? Yes, I did. Correct. Sí, sí lo hice. Very good. Eliseo, usted le pregunta a Laura, por favor. Laura, no le han preguntado a usted, ¿verdad? No, teacher. Okay, thank you. Eliseo, usted le pregunta a Laura, please. Okay. Did you play video games? Did you play video games? No, I did not. Correct. No, I did not. Oh, no, I didn't play video games. Second question, Eliseo. Did you pass math? Did you pass math? Pasó matemáticas. Yes, I did. Yay, very good. Ok, nadie se me quedó sin practicar ahorita las preguntas de sí o no en pasado. ¿Qué de mis? ¿Usted preguntó a Susana o no? ¿O le preguntaron? Yo no pregunté y tampoco me preguntaron.
qué pena. Thank you. Veamos, Laura, usted le puede preguntar a Azucena, please. Okay. Did you visit his grandfather's last weekend? Did you visit a quién, perdón? Did you visit grandfather's? Ahí falta un posesivo. Grandparents. Your grandparents. Your grandparents. Your grandparents. Did you visit your grandparents on the weekend, Azucena? No, I did not. Very good. Second question, Laura. ¿Le puedo preguntar una repetida? Yes. Did you watch TV last night? Yes, I watched TV last night. Muy bien, Azucena. Muy bien, en la primera ella hizo una respuesta corta, pero en la segunda ocupó toda la oración, puso toda la información. Yes, I watched TV last night. Muy bien, thank you, Azucena. ¿A quién no le han preguntado todavía? ¿A quién no le han hecho preguntas? Veamos, tiene que haber alguien a quien no le han preguntado. Todos ustedes, yo sé que ya hicieron preguntas, pero que a ustedes les hayan hecho, se quedó alguien sin que no le hicieran preguntas. Yes, no. Se van a hacer jalan a ustedes solitos. Azucena. ¿Perdón? Azucena, usted me pregunta a mí entonces. Ok. Did you go on trip in Hollywood? Did I go on a trip in Hollywood last year? No, no, I didn't. I don't have vacations on Holy Week. So no, I didn't. Second question, Azucena, please. Did you go to university? Yes, I did. Yes, I did. Espérense, niños. Es que hay un insecto acá cerca y me dan miedo los insectos. Yes, I did. Oh, yes, I went to the university, Azucena. Thank you. Okay, next question. We're moving forward. Avanzamos. Ahora tenemos información. Ya vimos preguntas de sí o no. Ahora vemos preguntas de información. WH questions. La estructura, ya van a ver, es bien parecida. Acá tengo did, subject plus verb. In base form, complement. Para yes or no. Y miren, para WH es casi que lo mismo, solo que voy a ocupar WH plus did. Aquí se me fue, no puse el did. Pero van a ocupar WH plus did plus subject plus verb. Exactamente esta estructura de acá. Solo le van a agregar la pregunta de WH al inicio. ¿Ok? Por ejemplo, sí o no, did you work on Saturday, miss? Yes, I did. No, I didn't. Why did you work on Saturday? ¿Por qué trabajó el fin de? Because I need the money. Porque me obligan, because it's my obligation, right? Por cualquiera que sea la razón. Es la misma estructura, solo que para WH o información, agregan la pregunta de información antes de esta estructura de acá. ¿De acuerdo? Se los digo porque en esta se me fue ponerle el did. Accident. Pero es la misma que les acabo de mencionar. WH, did, subject plus verb in the base form plus complement. ¿Quién quiere leer los ejemplos? Veamos. We need two volunteers. Necesitamos dos voluntarios. Rodolfo, la primera. Y veamos. One more volunteer to read the others. Un voluntario más para leer a otros. Azucena, por favor. Veamos. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Thank you. Who did Meg spend her weekend? She went to
a karaoke bar and sang with some friends. Very good. Mira, es exactamente lo mismo, solo le agrego la pieza de información antes en la pregunta. ¿Ve? Si ustedes quitaran el what, solo sería una pregunta de sí o no. Did Rick do something on Saturday? Pero acá es, what did Rick do? ¿Qué hizo Rick el sábado? ¿Verdad? Ah, he stayed home and he studied for a test. How did Meg spend her weekend? ¿Cómo pasó su fin de semana? ¿Cómo usó su fin de semana, Meg? She went to a karaoke bar and she sang with some friends. Así que ahorita vamos a hacer exactamente esa pregunta. Yo les voy a preguntar a ustedes, what did you do on Saturday? What did you do last Saturday? El sábado pasado. Si borró cassette, invénteselo, pero de lo contrario, you can give me the details. Me dan los detalles. What did you do on Saturday? What did you do last Saturday? Y para esto, quisiera que me dieran más de una oración, ¿ok? Traten de hacer dos o tres oraciones para resumir qué hicieron el sábado pasado. Por ejemplo, a ver, alguien que me pregunte a mí, Miss, what did you do on Saturday? Porque no me quiero hacer yo solo la pregunta. ¿De acuerdo, María? ¿Está bien? Veamos, un volunteer que me pregunte a mí, ¿qué hice el sábado? Just to give you the examples. Azucena, please. Yo, Miss. Uh-huh. What did you do on Saturday? Thank you, Azucena, correct. Okay, on Saturday, I woke up early and I cooked breakfast for my family. At 9 a.m., I taught a class until noon. Me desperté temprano, cociné para mi familia el desayuno. A las 9 di una clase hasta el mediodía. At 9, I taught, enseñé, el pasado de teach, taught. I taught a class from 9 a.m. to noon. De las 9 de la mañana hasta mediodía. From 9 a.m. to noon. In the afternoon, I went to La Gran Vía and I visited different stores. Y visité diferentes tiendas. I didn't buy anything, but I was there. No compré nada, pero viví ahí. Okay? So, what did you do last Saturday? ¿Qué hicieron ustedes? Vamos a ver, ¿quién quiere iniciar? Y aquí ya vamos generando un poquito de conversación. Yo les estaba contando, si se fijaron, no les di oraciones aisladas, ¿verdad? I woke up, I brushed my teeth. No, les di una conversación, les conté una historia. 3-4 oraciones máximo, no requerimos hacer párrafos enteros, pero que suene conversacional. So, who wants to practice? ¿Quién quiere practicar antes de que nos vayamos? Les voy a dar 2 minutos, son las 50. Yo quiero practicar. ¿Ya está lista? Perfecto, Azucena. Tell me, what did you do last Saturday, Azucena? The last Saturday, I woke up early. En presente. Walk en pasado. I woke up early. Uh-huh. And I did cleaning in the house. Okay. And late, I take a shower. I took a shower. Okay. And I ate breakfast, mm-hmm. And I go on went. Bus. I went. Uh-huh. I went to the university, mm-hmm. And in the afternoon, in my house, I watched TV. Mm-hmm. I watched La Rosa de Guadalupe. Mm-hmm. And I cooked the dinner. Cooked the dinner. Dinner. Uh-huh. Very good, Azucena. Thank you. Me encanta que no me dio solo 3 o 4 oraciones. No se limitó. Contó toda una historia y lo hizo de manera conversacional. ¿Qué es lo que queremos, right? Estamos, que queremos generar ya conversación.
Okay, next, who wants to tell me? ¿Quién me quiere contar la historia de su sábado? Veamos, volunteers, levantemos la mano. No se preocupe si no lo ha terminado de escribir, yo le voy a ayudar. De eso se trata. Veamos, volunteers, voluntarios. O empiezo a preguntar al azar. Vamos a ver, Rodolfo, what did you do last Saturday? My last Saturday, in the morning, I visited my family. Okay. After that, I played basketball and we won the game. At night, I went to the Dollar City and I bought the. I bought the chocolate. Perfect. Rodolfo, that was very good. Estuvo muy bien. Incluso dio detalles. No solo dijo, I played basketball. Fue más allá y dio detalles. And we won the game, right? Very good. Muy bien. Conversacional, right? Next, who wants to practice? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere practicar antes de irnos el fin de semana? Veamos, volunteers. Si no, no se preocupe, yo les envío su mamá. Vamos a ver, Cindy. Cindy Tatiana, what did you do last Saturday? Well, I go up late. I woke up late. Okay. And then I did it my homework. I did my homework. In the noon, I went out to Caluco for lunch. Okay. With family. And I swam. Mm-hmm. I swam in the river. Okay. In the afternoon, mm-hmm. I went to the shore. To the church or to the shore? Church. Porque, church. Uh-huh. And at night, I continued doing my homework. Continued doing homework. Very good. Busy weekend. Tiempo para diversión y para tareas. Muy bien. Thank you, Cindy. Veamos, Eliseo, what did you do last Saturday? In the morning, I watched movies in Disney Plus and Netflix. In the night, I played bass guitar in my rock band. The rock band is Acajutla 12. Okay, that's cool. Very good, Eliseo. Thank you. Great weekend. Que envidia su fin de Eliseo. Veamos, Noé Vázquez, what did you do last Saturday? Saturday, I went with my family, they lunch and restaurant Pollo Campero. In the afternoon, story in the supermarket. We went to buy. Mm-hmm. We went shopping. Puede ser un gerundio. We went shopping. Fuimos de compras. Mm-hmm. Very good. Okay, let's see quién no ha participado todavía. Creería que ya están los siete, ¿verdad? No es Cindy Eliseo. Sí, creo que ya están los siete. Si alguien no ha participado todavía en esta pregunta, me dejan saber. De lo contrario, creo que ya estamos. Usted fue el primero, ¿verdad, Rodolfo? Second. Okay, perfect. Pero sí ya participó. Okay, good. Yes. So, I'm going to be asking you questions right now. Yo le voy a preguntar questions uno por uno. Feel free to respond as you wish. Les voy a pedir que me den respuestas largas, okay? En vez de yes, I did, no, I didn't. Respuestas largas. O no, she did, no, she didn't, right? Respuestas largas, completas. Vamos a iniciar con Azucena. Azucena, did your mother cook breakfast this morning?
No, my mother not not cook. A ver. Breakfast. My mother did not. Ahí ocupo el auxiliar. My mother did not cook breakfast this morning. You know? My mother did not cook breakfast this morning. Very good, Azucena. Rodolfo, did your friend visit you last Saturday? No, I didn't. No le estoy preguntando por usted, le estoy preguntando, did your friend visit you? Ah, okay, sorry. No, he didn't. He visited his grandmother. His grandmother, very good. His grandmother. Perfect. Cindy, Tatiana, did you take a shower today? Yes, I did. Thank you. Eliseo, how many meals did you eat today? ¿Cuántas comidas hizo hoy? How many meals did you eat today? Puede decir, I ate 3 meals, or 2 meals, or 1 meal. Eliseo está en mute. Eliseo. Perdón, me escuché, me levanté a tomar agua. Perdón. Vaya, la pregunta, Eliseo. How many meals did you eat today? ¿Cuántas comidas hizo hoy? Usted puede contestar, I ate, y la cantidad, the meals que hizo. I ate three meals. Very good, Eliseo. Thank you. Noé. Noé, did you wash your car today? Please. Did you wash your car today? La palabra que no la escuché bien. Wash, lavar, car, vehículo. Did you wash your car today? Yes, I washed it morning. My home. Very good. I washed it in the morning in my home. Veamos, no se me quedó nadie de preguntarle. Eliseo, Cindy, Azucena, Noé, creo que ya estamos, ¿verdad? Yes, okay. Questions. Hasta ahorita alguno de ustedes tiene dudas o preguntas con respecto a la estructura. Yes, no, todo está clarísimo. Ah, Rodolfo, veo que tiene la mano levantada. Se me había quedado, perdón. No tienen preguntas, de acuerdo. Ok, les voy a decir, como recordatorio, traten de ir avanzando y aprovechar el fin de semana para avanzar en la plataforma. Si quieren saber más o menos la calendarización, se las digo ahorita. Lo que tendrían que ir avanzando en la plataforma. Semana 1 tienen que haber, semana 1 son 4, cada semana son 4 días. Nosotros estas, como empezamos miércoles, ¿verdad? Nuestra semana 1 termina el lunes, que serían 4 días. Para el lunes ustedes ya tienen que haber completado la plataforma, la sección 1 y la sección 2. El lunes vamos a terminar de ver la sección 2, ahora la iniciamos, la terminamos de ver el lunes en la clase. Y para el lunes ustedes en la plataforma ya tienen que haber terminado la sección 1 y 2. Martes iniciamos la sección 3 y la otra semana, como jueves o viernes, tenemos el midterm, que es como el examen intermedio que se hace para ir viendo los avances. Lo vamos a hacer en la clase, así que no se preocupen. Después lo desarrollo con ustedes en la plataforma, ¿de acuerdo? Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, que tengan un bonito fin de y los veo el día lunes. See you on Monday, everybody. Good night. Good night. Bye.